queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a las clases de repertorio en línea. Yo soy Diego Aranda y voy a ser su profesor en un instrumento que es muy valorado en la enseñanza musical, el metalófono. El día de hoy nos toca ver lo que es la canción I Want to Break Free de Queen. En este caso, las alteraciones que nos presenta la partitura corresponden a la tonalidad de Mi mayor. Por favor, toca esto conmigo. En este repertorio tenemos que utilizar todo el metalófono. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Un I. I want to break free. ¿Ya? Eso es lo que tendría que sonar cantado. ¿Vale? Si, mi, fa, 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 sol. Ahora va tocada a velocidad real. I want to break free. Si, mi, fa, la, sol. Y ahora a la velocidad que esperamos que alcances. La siguiente parte es una frase que es un poquito más larga, ¿ya? Por ende necesito más atención de tu parte. Esto va de la siguiente manera. Un I. Si mi fa fa la sol fa la sol fa I. La sol fa fa sol fa mi do. Ahora eso transformado aquí en el metalófono. Si mi fa fa la sol fa I. La sol fa fa sol fa mi do. I. Vamos a ir con la colita de la tercera frase. Un I. Fa, fa, mi, do, si, la, sol. I've got to break free. Ahora lo pasamos a el metalófono. Fa, fa, mi, do, si, la, sol. Continuaremos con la última frase de la primera parte. Entonces, va de la siguiente manera. Un, dos, y. Sol, fa, mi, re, tres, y. La, sol, mi, fa, mi. Esto lo pasamos ahora al metalófono. Sol, fa, mi, re, mi. Después teníamos. Unimos todas las partes de la cuarta y vamos. Sol, fa, mi, re. La, sol, mi, fa, mi. A tocar lo que es la primera parte completa, completa. 3, 4, 1, y. 2, 3, 4, 1, y. Y. Lento.